La noche del 16 de diciembre, como parte de los festejos navideños que se llevaron a cabo en el municipio de Amanalco, el presidente municipal, Gerardo Colín, en compañía de su esposa, llevaron a cabo el encendido del árbol de Navidad, que año con año arranca sonrisas a todos los niños y a todos los habitantes del municipio. En su mensaje, la presidenta del DIF municipal agradeció por la confianza dada durante el 2010 y deseó a todos un próspero año 2011. Que el día de hoy, en nombre del ayuntamiento y del DIF municipal, que nos honramos en presidir mi esposo Gerardo y su servidora, y con el ánimo de fortalecer los principios de nuestras tradiciones, deseamos que en estas fiestas decembrinas la dicha, paz y felicidad reinen en los hogares de todas las familias amanalquenses y del mundo entero, y que el año 2011 esté lleno de salud, esperanza y éxito para todas las familias de este municipio. Como ya es tradición, la gente se dio cita para apreciar el bello juego de colores de este evento, que en esta ocasión se vio acompañado de un espectáculo musical que puso a bailar a todos los asistentes. En el evento, se bañó con sidra el nuevo camión recolector de residuos sólidos, otorgado a través de la Secretaría del Medio Ambiente y a la unidad policiaca adquirida recientemente. Lo primero que nos demanda la ciudadanía son los servicios, y esto viene precisamente a ayudar bastante en esos servicios que nos están demandando. Un equipo que cuesta carísimo, que no tenemos la capacidad para poderlo adquirir, así como nos fue donada una patrulla también de igual manera en días pasados, pero que de igual manera eso nos ha dado y nos ha mostrado el gran interés de nuestro amigo licenciado Enrique Peña Nieto por estar ayudando a todo el estado y principalmente al municipio de Amanalco. Sin duda, una noche llena de alegría y color que quedará grabada en la mente de los amanalquenses. No queremos nada más que unidad, que ojalá y los propósitos de nuestros ciudadanos para el siguiente año se logren y que ojalá y podamos llegar más allá de lo que hemos llegado ahora, hasta el último rincón del municipio. Para TV Urbana Noticias, Lupita Corona.